más seguimos contabilizando más víctimas en los hospitales. ¿Qué ha sucedido en el hospital Leonardo Martínez, esto allá en San Pedro Sula? Nos confirma nuestra compañera Ingrid Villalobos que las autoridades han reportado 5 decesos por COVID-19 en las últimas horas en este centro asistencial. En el hospital Leonardo Martínez, 5 personas han fallecido en las últimas 24 horas y se suman estas 5 víctimas a las 4 del Mario Catarino Rivas, 5 en el tórax y 3 en el Seguro Social aquí en Tegucigalpa. ¿Cuánto suma en total? Hasta ahora van 17 personas muertas. Y a propósito, ya le estaré dando en breve estadísticas a nivel mundial sobre el coronavirus, porque no crea que el coronavirus ha desaparecido. Sigue vigente y vivo en el mundo. Ya estaremos dando